Auspicia este programa. Comisiones El Rápido. Buen mediodía, aquí terminando de ajustar todos los detalles para darles la bienvenida a ustedes. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo andamos? Buen mediodía para vos, Eduardo, para toda la audiencia en toda la región. Ya está listo el equipo de TDC Noticias para compartir un buen menú de información. Podemos ir a un torneo tranquilamente, ¿eh? Sí. Tenemos quien cuide la retaguardia, quién está en la delantera, la portería. Quién maneja el medio, la portería, todo lo tenemos aquí. Y estamos dispuestos a compartir los títulos, Nico. ¿Cómo no? Estos son los títulos de este día. El tema licencias en ANSA FE y la nueva tabla ha traído alguna polémica. La ministra de Educación dijo, no hemos cambiado en realidad tanto como se cree, no cambiamos el régimen de licencias, agudizamos las auditorías. Pero también ANSA FE ya se pronunció y rechaza el recorte de licencias médicas, lo hizo ante el Ministerio de Educación. El 9 de julio, cargado de emoción, Fiorella D'Aleva es una de las bailarinas que entregaba pastelitos a los que allí estaban presentes en el acto. Hubo realmente muchas viñetas coloridas y patrióticas en el acto del 9 de julio y seguimos compartiéndolas con ustedes. También había puestos artesanos en el galpón del pueblo, de distintas localidades de la región se acercaron para compartir determinados emprendimientos que van desde para niños hasta artículos de miel y otros tantos cosas interesantes. Y Jorge Lania, que es el secretario de Gobierno Municipal de Venado, entra en la polémica con Leonel Chiarella al respecto de las 54 nuevas cámaras de seguridad que habrá en la ciudad venadense. Las dos voces, tanto la de Chiarella como la de Lania, estarán hoy en TDC Noticias. Y en el centro de jubilados estuvo presente Firmat Gas junto con la municipalidad, Betiana Pellegrini, Nora Giampaoli y también los jubilados de este centro al respecto de la tarifa de gas y cómo acceder a la tarifa social. Hablamos con Germán Chiarella. El tema es las cámaras de seguridad, una polémica que se ha instalado en base a lo que se tiene como nuevo, la aprobación de la necesidad que tenía el Ejecutivo, y allí opina el concejal de la oposición. Wences Cepeda nos trae el show de goles, claro que sí, ha pasado la liga, han pasado los mejores partidos y ahora llega un compendio de los mejores goles en este programa, en dos cuotas se lo propondremos. ANSA FE y el Ministerio de Educación de la provincia han planteado un conflicto en base a lo que ya sostiene y lo que quiere hacer el gobierno de la provincia con el tema de las tablas de las licencias médicas y empezar a mirar de otra manera. La ministra se pronunció diciendo, en realidad, que lo de las tablas tiene que ver con que no han cambiado, sino que han agudizado el régimen de licencias. La ministra de Educación aseguró que no se realizan modificaciones a los regímenes de licencia médica de los docentes de la provincia, sino que se intensificaron los controles y las auditorías sobre los permisos otorgados pocos días debido a similares patologías. Por supuesto que aparece una tabla que nosotros le vamos a leer. Por ejemplo, diarrea, gastroenteritis de presunto origen infeccioso, migraña, un día. Hablamos de acuerdo al código, la cantidad de días. Esto es una especificación médica. Nosotros podemos solamente contarlo. Otro síndrome de cefalea, un día. Orzuelo y calacio, conjuntivitis, por ejemplo, un día. Algunos saben que la conjuntivitis, por el tema de lo virósico y el contagio, debería ser 3, 4, hasta 5 días. Otitis media, otros trastornos de tipo interno, rinofaringitis aguda, un día. 3 días para sinusitis aguda, enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, y digamos 7 clasificadas también en otra parte. Asma, 5, carie dental, 1. Las licencias médicas para docentes deben ajustarse a una tabla oficial. Desde ANSA FE rechazaron el recorte de las licencias médicas. ANSA FE reclamó ante el Ministerio de inmediato el cese de ajuste implementado a partir del mes de julio en la autorización de licencias médicas, este procedimiento nuevo sobre el cual el Ministerio no notificó absolutamente nada y que tomó estado público recientemente limita la cantidad de días indicados para el tratamiento de una serie de patologías y afecciones entre las que se encuentran patologías que son de aparición recurrente. Por ejemplo, en el proceso invernal, sabemos, gripe, faringitis, que no es de un día, porque además por el tema de lo virósico y el contagio, a uno le dicen quédese en su casa una semana.
Y ahí, si figura 2 de acuerdo a la tabla, se va a plantear una controversia. ANSAFE dijo, entendemos que con este recorte de las indicaciones realizadas por los profesionales médicos que tienen a cargo del tratamiento de docentes que se encuentran ante un proceso de enfermedad, se ven totalmente desvirtuadas y que desde el Ministerio de Educación se hace prevalecer un abordaje que no está dirigido a garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras, sino que por el contrario, lo que se tiene como objetivo es establecer un recorte presupuestario en los recursos destinados a suplencias. ¿Es esto lo que sostiene ANSAFE? ¿Es esto lo que le decíamos en primer término que determinó el gobierno de la provincia? Una polémica planteada que seguramente podrá tener otros episodios. Habrá que ver el nivel de diálogo que se propone, el nivel de crítica o en una mesa para ver si se modifican algunos de los puntos. Salimos a la calle a consultar a la gente al respecto de las tarifas de gas y es sorprendente la respuesta en relación a los jubilados, ¿no? Los jubilados tienen realmente un beneficio muy importante y por eso la municipalidad está haciendo realmente un refuerzo al respecto de la información en justamente los centros de jubilados. Estuvimos en diálogo con Betiana Pellegrini, secretaria de Gobierno, también con Nora Giampauli de Firmat Gas y con el señor Bertone, también uno de los jubilados que está al respecto de este tema realmente interesado en que la tarifa social llegue a todos los ancianos jubilados. Fue una actividad muy positiva y fue un placer estar acá y fue un placer escucharlos, a los jubilados, el trabajar con ellos, siempre con el municipio para poder acompañarlos y asesorarlos, realmente deja siempre una sonrisa al final de la jornada. Francamente fue así. En definitiva, las preocupaciones que hemos observado fundamentalmente está referida más que a la tarifa social al problema de el monto de las facturas, cómo hacer para pagar. Pero realmente ahora estamos haciendo el trámite para incluirlos porque en primera instancia tuvimos una charla informativa. Allí hemos recabado algunas dudas con respecto a la documentación y a la situación de cada uno. Si bien hay cuestiones particulares que deberán tratar el jubilado en Firmagas. De todas maneras, mucha gente ya vino preparada. El municipio, el centro de jubilados estuvo muy atentos en informar qué era la documentación que debía traer. Así que, bueno, se han venido munidos de todo para que podamos incorporarlos. ¿Tiene positivo esto, sobre todo para seguir avanzando? Sí, la verdad que, como decía Nora, es muy agradable poder estar con los abuelos y personalmente poder disipar las dudas y asesorarlos y comentarle cuáles son los beneficios. La verdad que quiero agradecer al Centro de Jubilados realmente que nos ha permitido esta posibilidad, también a Firmat Gas. La verdad que, bueno, creo que fue muy positiva, podemos charlar y ver cada caso particular. Bueno, y ahora mismo se están haciendo los trámites para acceder a la tarifa social. Y mañana, aprovecho para invitarlos también, porque esta jornada va a continuar, mañana en el centro de jubilado que está situado en calle Florida y Azopardo, así que a todos los abuelos que estén que quieran asesorarse sobre este tema, mañana a las 9 de la mañana lo esperamos en Florida y Azopardo, que también vamos a estar haciendo la misma actividad. Más o menos es la cantidad de gente que esperaban, Ismael, de vecinos que vinieron, que tenían estas dudas. Sí, han venido bastante vecinos, así que... ¿En los días anteriores venían preguntando o ya se estaban poniendo en contacto? Venían preguntando y se dieron papelitos, ¿viste? Así que vamos a ver qué pasa. Hay que tener esperanza. Hay una noticia de esta mañana, de hace una hora más, ¿no?, que ya empieza a recorrer los medios, que tiene que ver con la oficialización del aumento hasta el 400%, del 400% para las viviendas y el 500% para comercios, por parte del Gobierno Nacional. Lo ha hecho en el boletín oficial. Fue oficializado el reglamento nuevo del cuadro tarifario de incrementos en el gas, que establece tope de 400, como le decía, en la facturación final, para los comercios con respecto al mismo periodo de 2015. La decisión de la resolución 129-2016, tomada a pesar de que la Cámara Federal de La Plata, recordemos, ratificó que la suspensión del tarifazo sigue vigente y que le dio traslado a la apelación oficial a la entidad que hizo el pedido de amparo, que fue una entidad que lo hizo en ese juzgado. Fue firmada por el presidente Macri, por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y ha sido anunciada el lunes pasado en el gobierno. Bueno, recuerden, el gobierno oficializó a través del boletín que el aumento es del 400%. Ahora cambiamos de tema para, por lo menos, abrigarnos de otra manera. Llega el deporte para abrazarnos en algún gol, porque hubo goles y buen se los trae.
Hubo muchos, Eduardo. Buen día para vos, para Nico, para todo el equipo y, por supuesto, para toda la gente que tiene muchas ganas de mirar goles. Bueno, vamos a mostrarle, ¿eh? Vamos a tener muchos en el día de hoy. Vamos a arrancar con los primeros, que son la Liga Deportiva del Sur. Arrancamos en Santa Fe y Mitre para ver la victoria de Firmat, el equipo de Abel Escampino, que ganó 1-0 con este gol de Facundo Barrios ahí en el primer tiempo para el único gol del partido. El rojo cerquita de la clasificación. Si empata el domingo, estará en los cuartos de final. Nos vamos a Bombal, victoria del Sportivo, que se mete entre los clasificados. Increíble levantada del equipo del ruso Gianpaoli, que ya está entre los cuatro mejores que afrontarían los cuartos de final. 2-0 en el segundo tiempo, 0-0 en el primer tiempo, 2 de Bordón. Aquí vamos a ver uno de los dos goles que marcó, uno de los máximos goleadores que tiene la liga. Bordón, de gran año, ahí pone... El 3-0 tiene mucho que ver con la levantada del Sportivo, el goleador que tiene el equipo del Sportivo Bombal. Vamos a irnos a carreras. Un firmatense marcando un gol, Nico Castelar, de zurda. Jugó de enganche y marcó el primer gol de carreras, que ya no le va a alcanzar a la Atlética, al equipo de Adrián Rechi, para llegar a los cuartos de final en esta ronda. Pero le sirve para sumar en la general, si no logra entrar entre los cuatro mejores que van a seguir de la segunda ronda. También Atlético Paz piensa en la segunda ronda. Pobre campaña del equipo paseño, hay que decir una cosa. Juegan todos jugadores locales y nadie cobra, nadie gana absolutamente nada. El Facha Rodríguez le dio el 4-0, con el cual Carreras le ganó a Atlético Paz. En Peirano, ¿cómo está Silva Viera, cómo convierte goles el goleador de Peirano, que ponía las cosas 1-0, después iba a aparecer... Finalmente Cuellar para el 2-0, va a aparecer uno de los Messi. Después, esta primero hace el pase uno de los Messi, se va a aparecer finalmente Peralta para poner el 3-0. Y ahora sí, uno de los Messi, estamos hablando de Nico Morán, para marcar el 4-0, con el cual Rivadavia sueña con clasificar. Está a un punto, deberá de ganar y esperar de que Firmat no gane su partido y que el Sportivo Bombal por lo menos empate. Después tenemos muchos más goles. Muchísimas gracias, Güense. Tengo un muy buen consejo comercial que lo traemos aquí los mediodías a este noticiero, y es el que nos acerca a la gente de Supermercado Beltrán, que en el local de calle Córdoba, como lo estamos viendo allí en la ciudad de Firmat, elabora embutidos y fiambres de última calidad que llevan la marca Beltrán. A partir de materias primas seleccionadas, con procesos y recetas tradicionales, obtenemos productos con el típico sabor casero, como aquellos fiambres que elaboraban nuestros abuelos. En Beltrán se produce chorizo puro de cerdo, chorizo criollo, morcilla dulce, morcilla salada, queso de cerdo. Productos que se elaboran en calle Córdoba, pero que se pueden comprar en San Martín, en Córdoba, o en la calle Primero de Mayo, donde nos atienden también allí de maravilla, la verdad. Una muy buena. Bien. Hablando de saludos, antes de meternos en la página, sí, quiero mandar un saludo a los abuelos del Centro de Jubilados y también a la secretaria, que nos atienden de maravilla, que nos reciben bárbaro y que además tiene un ambiente calentito allí para quedarse un mate y para hablar un rato. Un saludo para ellos, entonces. ¿Cómo no? Página, ¿usted cómo hace para informarse? O por lo menos los abuelos. Sí, los abuelos también pueden hacerlo. Es sencillo. www.tdconline.com.ar es el portal de noticias de nuestro canal, donde podés estar al tanto de todo lo que pasa en la región. De manera muy sencilla, haces clic en cada una de las noticias, el desglose por escrito, ¿no? El desglose en texto, y también los videos, que son fragmentos de nuestros programas, para poder disfrutar de toda la información los 7 días de la semana, a las 24 horas. www.tdconline.com.ar. Vamos a estar después con más información. Atento, Venado, y el tema cámaras, porque hay opiniones de Chiarella y también de Lania. Así es, con un tema viejo, como es la inseguridad, con un adimento nuevo, que son las cámaras de seguridad. ¿Funciona, no funciona? Un aporte. Uh-huh. Por el momento podríamos definirlo como un aporte necesario, pero no termina con el tema de la inseguridad. Una polémica. Y también algo que no fue tan polémico, que fue un festejo del Bicentenario de la Independencia. Uh-huh. Nico, ¿estuviste allí? Todavía nos quedan de cosas para compartir, porque realmente 200 años no todos los días se cumplen, ¿no? Ya venimos. Uh-huh. Quédese con nosotros haciendo TDC Noticias. El viernes 22 de julio a las 22 horas, otra gran noche en el Hotel Posta de Juárez.
sin anestesia. Festeja sus 20 años con la música. Sabina, Serrat, Rodríguez, Milanés y otros grandes artistas traen su magia a Firmat a través del excelente grupo rosarino. Cena show y degustación de cerveza artesanal. Luego del espectáculo, sigue la fiesta con DJ en vivo y barra de tragos. Conseguí tu lugar en Sarmiento 1111, en www.miltickets.com.ar o en el 0810-777-8484. Aceptamos todas las tarjetas y con APLA, tres cuotas sin interés. Auspicia, APLA y Azurra, cerveza artesanal, Hotel Posta de Juárez. Siempre en tus planes. TDC, comparte tu vida. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA, tan grande que es perfecta para tu bolsillo. Comunícate al 0810-777-8484 o al 03465-421000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firmat. El establecimiento La Placeta abrió su propia carnicería en el local de calle La Madrid 1136 de Firmat para brindarte la mejor calidad en carne de campo. En La Placeta elaboramos nuestros propios productos, chacinados, hamburguesas y milanesas. Volvé al verdadero sabor de la carne. Facebook, Establecimiento La Placeta. Teléfono 3465-533346. La Placeta, carne de campo. Calidad. Todos los días. Se viene la quinta Expo Living del 8 al 10 de julio en Melincué. RG Living Design te invita a visitar una expo única. Todo lo que soñás y mucho más. Ingresando a Melincué en Juan José Paso, esquina San Martín. Aprovecha el aguinaldo y llévate todo. Seguinos en Facebook, RG Living Design. No te pierdas la Expo del Año. TDC, comparte tu vida. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Fierromec Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Cámaras sigue levantando algún tipo de polémicas. Germán Chiarella, el concejal de la oposición, quedó satisfecho por la instalación de las 54 cámaras, o por lo menos de la ordenanza que trabajó ese tema y que ya autoriza a instalar las 54 cámaras. Hablamos con el concejal radical Chiarella.
La semana pasada quedó firme la ordenanza, ya que se venció el plazo para que el intendente Freire vetara la ordenanza que aprobamos en el Consejo, que tiene como objetivo sumar 54 cámaras de seguridad más en el territorio de nuestra ciudad. En términos prácticos, ¿qué implica que una ordenanza quede vigente? Bueno, es la obligación del municipio de llevarlo adelante, es lo que nosotros impulsamos desde el Consejo, y la verdad que es un paso muy importante para la ciudad, porque de esta manera, y si logramos en el corto plazo que el municipio compre e instale las 54 nuevas cámaras de seguridad, todos los barrios de nuestra ciudad van a quedar protegidos o van a quedar con cobertura del sistema municipal de videovigilancia. Lo cual es una herramienta que nosotros entendemos que es positiva para la prevención del delito y para mejorar las condiciones de seguridad de nuestra ciudad. Al comienzo el proyecto había generado polémica. Bueno, después Jorge Laña en las últimas horas dijo que era una iniciativa que viene llevando adelante la municipalidad y que van a seguir instalando cámaras y que más de 54 van a poner. Claramente el intendente Freire en reiteradas ocasiones manifestó que su objetivo era, como gestión, era llegar a 102 cámaras. Por lo cual nosotros lo que hicimos fue impulsar una iniciativa desde el Consejo Municipal estableciendo dónde queremos que se instalen estas 54 cámaras. Y también empezar a tener este tema como una prioridad de gestión, ya que en los últimos 2 años de la gestión del intendente Freire no se instaló ni una cámara nueva. Por lo cual se instalaron las primeras 30 y después pasaron 2 años y hasta ahora no se instaló ninguna cámara nueva. Por lo cual nosotros entendemos que a través de este proyecto le volvemos a dar impulso a un tema y a una prioridad como es la prevención del delito y el combate contra la inseguridad. La ubicación, sugerida desde el Consejo es revisable porque dijo Orania que con varios puntos de donde marcaron o donde marcaste vos no coincide. Sí, totalmente. Todo en este sentido nosotros no es un proyecto rígido. El esquema del Sistema Municipal de Videovigilancia plantea que las direcciones que se pueden plantear dentro de la ordenanza pueden ser modificadas, pueden ser suprimidas o también pueden ser agregadas. Por lo cual, para eso, la ordenanza prevé la conformación de una comisión entre el Ejecutivo y el Consejo. Por lo cual nosotros, que acá en el Consejo esa ordenanza desde hace 3 años y nunca se nombró a quiénes eran los representantes de los concejales en esa comisión. Por lo cual yo pedí en la última sesión designar los 3 concejales que vamos a tratar de... Vamos a ir a esa comisión para estudiar y para ver si los lugares que nosotros proponemos, que para nosotros son estratégicos y son fundamentales, se pueden realmente poner las cámaras y en ese sentido llevar adelante este proyecto, que lo que hace es beneficiar a la ciudad en mejorar las condiciones de seguridad. ¿Una sorpresa para vos que no la ordenanza del intendente? No, creo que no. Sorpresa hubiese sido si la vetara, porque creo que la seguridad es un tema primordial y donde tenemos que dejar de lado las banderías políticas y los partidos políticos y tenemos que ponernos a trabajar todos juntos. Nosotros desde el Consejo aprobamos una ordenanza que prevé, y como te decía anteriormente, la necesidad de incorporar 54 cámaras. ¿En dónde? En los diferentes barrios de la ciudad. Ese es el criterio. Que toda la ciudad quede cubierta bajo el Sistema Municipal de videovigilancia y no haya un sector de la ciudad que quede desprotegido. Sigue la polémica al respecto del tema cámaras. Quien toma la palabra ahora es el secretario de Gobierno de Venado Tuerto, Jorge Laña, quien categorizó de antojadiza la medida e incluso de inverosímil la comparación de Venado Tuerto con otras ciudades. Lo escuchamos. La primera reflexión que tenemos, que no había necesidad de vetar porque no se trataba de nada nuevo. La segunda es que hay que tener un criterio técnico para poner las cámaras. Nosotros lo consensuamos con la Fuerza de Seguridad y con el Ministerio de Seguridad, ¿dónde va una cámara? No puede surgir de la mente arbitraria del intendente, del secretario de Gobierno o de un concejal. Porque esto tiene que ver con criterio de seguridad. Por otro lado, él llega a un número de 54 haciendo cálculos engañosos y mentirosos, te diría yo, porque no... Ya dudo de que Charela desconozca. Me parece que esto lo hace deliberadamente para generar impactos en la sociedad. ¿Por qué engañoso y mentiroso los cálculos? Primero, porque él dice que nosotros tenemos disponible como ejecutivo una serie de dinero que está dispuesto en las ordenanzas. Pero no dice cuánto hemos gastado. Hemos gastado, invertido, digo yo, porque esto es una inversión en seguridad, más de lo que tendríamos que haber, según sus cálculos, tenido en cuenta. Él no tiene en cuenta que gastamos casi 4.100.000 pesos de equipamiento en un primer lugar para
instalar las cámaras. Después hicimos otra inversión en la central de monitoreo. Y lo que tampoco tiene en cuenta es que incorporamos 14 personas, capacitamos 14 personas y esa plantilla, entre sueldo y leyes sociales, nos da un total de más de 3.600.000 pesos por año. Es decir, que él dijo, tienen la plata y no la usan, es una primera mentira. Y gastamos más de lo que teníamos disponible. Pese a ello, no nos quedamos en eso. Además, que él fija un precio de las cámaras de 70.000 pesos, cuando con el dólar a 15 el precio de las cámaras que tenemos nosotros, el sistema de Domos, Bosch, está en 95, 96.000 pesos. Es decir, un montón de errores numéricos, si se quiere. Llamémosle errores, seamos buenos. Yo creo que es deliberado. Ahí está, bueno, hay una segunda parte. El secretario de Gobierno, crítico con la ordenanza, con cómo fue confeccionada, pone en duda determinados números, determinados ítems. Dice, por ejemplo, que al respecto de las cámaras no es lo único que hay que comprar, hay otros insumos y que eso tiene que ver más con una movida política, si se quiere. Esta es la palabra del oficialismo Venado Tuerto que le responde a Leonel Cherela. Una segunda parte con Jorge Laña. A nosotros nos hubiera gustado poder ir al Consejo en este y otros casos, y explicarlo de nuestro lado, del lado del Ejecutivo, con los técnicos que están a cargo, cómo son las inversiones, cómo es técnicamente, y después sí hagamos una ordenanza consensuada. ¿Consensuábamos con el Consejo los lugares? ¿La ubicación sugerida por Cherela coincidís en cuanto a las 54 cámaras? Yo puedo coincidir en alguna, pero no sé, Cherela no es un iluminado. Cherela sale a vender encrucijada con cámaras y le da a la población de esa zona una expectativa que se la vamos a cumplir en la medida que la decisión que tomemos junto con la policía, con el ministerio, sea ese lugar donde tengamos que poner la cámara y no donde Cherela la quiere poner. Ojalá esto sirva, este ejemplo, para que próximas ordenanzas podamos sentarnos los equipos técnicos del municipio antes que la ordenanza sea sancionada. En este caso decidimos no vetar, yo creo que muy a pesar de Cherela, porque él seguramente estaba esperando el veto para poder decir después el intendente no se ocupa de la seguridad. Lo digo así porque sé cómo actúa. La verdad, lamentablemente, actúan deliberadamente cuando en realidad él es parte, su partido, el Frente Progresista, es quien tiene que estar responsable de la seguridad en la ciudad. Y a mí me gustaría que tanto él como su mentor, que es el senador Enrico, se preocupen más para que haya una mayor inversión en seguridad, en no solo en Venado Tuerto, sino en el Departamento General López. Que haya más móviles, más agentes, que se cubran las vacantes en los juzgados, que se cubran las vacantes en el Ministerio Público de la Acusación, que tiene 6 empleados, que no tiene los elementos técnicos que tiene que tener para una buena investigación. Ahí estaríamos hablando de que están preocupados por la seguridad. Todo lo demás es marketing y demagogia. ¿Duras? Contundente declaración, sí. Sí, sí, cuando hace referencia a marketing y demagogia es una idea dura de la labor de los otros, en este caso la mirada de los otros. Sí, sí, bueno, el nombre que menciona, el del senador Enrico, esto va a traer cola, seguramente una polémica que no va a terminar acá porque el senador Enrico seguramente querrá responder. Y el tema es la inseguridad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se hace para la inseguridad? Y si lo que se hace es en función de la tribuna o si de las soluciones objetivas, hay, ¿verdad? Hay un dato que está bueno siempre, que no lo podemos manejar nosotros, que lo tienen que manejar quienes saben, uh-huh, que son las estadísticas. Uh-huh. Desde que pusimos las cámaras bajaron tanta tasa de delito en tal lugar donde están las cámaras, subió donde no está. Eso me parece que graficaría la eficacia, sí, de las cámaras. Uh-huh. Lo demás puede ser opinión, uh-huh, por supuesto. Materia de debate. Claro, interpretación, pero es inagotable el tema seguridad, Nico. Y ahí exactamente. Está, sí. El punto más álgido de esta historia. Y si yo quiero saber, porque por ahí llegué tarde y no pude, sí, ver la repetición, quiero saber qué dijo Laña. Bueno, esto se puede ver tranquilamente de manera sencilla en www.tdconline.com.ar. Ahí está la mirada de AMSAFE, está el Chango Espaciú que va a estar en Venado Tuerto. Toda esa información que uno pudo ver ayer y antes de ayer en nuestro noticiero ya está colgada desde ahora mismo. Incluso lo que está saliendo ahora, puede verlo a la tarde. Noticias de toda la región, 7 días de la semana a las 24 horas en www.tdconline.com.ar. Y también así encuentran notas cargadas, programas cargados de lo que, uh-huh, ha sucedido, lo que está sucediendo. Todo lo tiene, y si tiene la aplicación, momento a momento le mandamos, exactamente, una notificación. El dispositivo móvil va llegando la novedad de manera de mensaje y es muy sencillo, se baja en Apple Store o en Google Play, TDC Online, todo junto. 13 minutos, 15 grados la temperatura. Muchas veces insisto sobre el tema de la atención pública, uh-huh, y en las salas.
quiero agradecer muchísimo la muy buena atención que me dio en la salita Carrillo, allí, cerca de mi casa, a la enfermera, que me olvidé el nombre, pero realmente las dos veces ya me ha tocado ir a vacunarme. Lo ha hecho de mil maravillas, con una sala muy bien presentada. Sí, a Firmad le falta todavía apropiarse del Centro de Salud Ramón Carrillo. Es un tema pendiente que, digo, o sea, ir a hacer uso de una instalación que realmente está en óptimas condiciones. Realmente muy limpia y me han tratado muy bien. Un saludo también para Lili, que es ahí la recepcionista. Vamos a una pausa y después quédese con nosotros porque hay más para compartir. Inclusive, llega Güense con más goles. Bien. El viernes 22 de julio a las 22 horas, otra gran noche en el Hotel Posta de Juárez. Sin anestesia, festeja sus 20 años con la música. Sabina, Serrat, Rodríguez, Milanés y otros grandes artistas traen su magia a Firmat a través del excelente grupo rosarino. Cena show y degustación de cerveza artesanal. Luego del espectáculo, sigue la fiesta con DJ en vivo y barra de tragos. Conseguí tu lugar en Sarmiento 1111, en www.miltickets.com.ar o en el 0810-777-8484. Aceptamos todas las tarjetas y con APLA, tres cuotas sin interés. Auspicia, APLA y Azurra, cerveza artesanal, Hotel Posta de Juárez, siempre en tus planes. TDC, comparte tu vida. En Melin Quien Spa mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melin Quien Spa. Comunicate al 03-465-420-362. www.spamelinquien.com.ar. Facebook Melin Quien Spa. Visítanos en Sarmiento 1157. Firmat Santa Fe. Cuando tenés una gran tarjeta, tenés grandes descuentos, excelentes promociones y financiación de hasta 12 cuotas fijas. Tarjeta APLA, tan grande que es perfecta para tu bolsillo. Comunícate al 0810-777-8484 o al 03465-421000. Visítanos en Buenos Aires 1202. Firma. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario y nuestro teléfono es 03465-421-712. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. El establecimiento La Placeta abrió su propia carnicería en el local de calle La Madrid 1136 de Firmat para brindarte la mejor calidad en carne de campo. En La Placeta elaboramos nuestros propios productos, chacinados, hamburguesas y milanesas. Volvé al verdadero sabor de la carne. Facebook, Establecimiento La Placeta. Teléfono 3465-533346. La Placeta, carne de campo. Calidad. Todos los días.
Hierro MEC Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T, doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. El 9 de julio, una fecha realmente importante para recuperar valores y tradiciones como la música, como la vestimenta y como también la comida. Por eso, jóvenes de academias de danza repartieron en un momento pastelitos entre los que estaban disfrutando del bicentenario de la Declaración de la Independencia. Fiorella D'Aleva fue una de ellas. Estamos repartiendo pastelitos, somos de la escuela de Sonia Lurachi y bueno, nos convocaron para bailar hoy. ¿Qué bailaron? Folclore, una danza tradicional que se llama Cielito de la Independencia. ¿Cómo vivís el Bicentenario de la Independencia, siendo que bueno, llevás adelante esa tarea tan patriótica de llevar adelante la cultura argentina? Bueno, se vive con mucha emoción. ¿Qué más decirte? La verdad es un Bicentenario lleno de expectativas, tanto para el país como para, bueno, Firmat, que trata de emprender un montón de cosas nuevas, así que bueno, lo vimos con mucha emoción. Ahí estaba una parte de este festejo con protagonistas que detallaban qué hicieron. Después también podía estar en otro lugar la atención y la estuvo en el Galpón del Pueblo con espectáculos y también con emprendedores que llegaron a proponer su feria y sus productos para animar y para revivir este día, pero también para comercializar algo que se hacía en aquellos tiempos. Dialogamos con algunos de ellos. El emprendimiento se llama Dejando mi Huella. Hace 4 años que me dedico a esto. Somos de Venado Tuerto y bueno, y andamos por toda la zona. Contanos un poco qué tienen, a ver, más allá de lo que la cámara está captando. Todo lo que me dedico a hacer es al crochet. La técnica de los muñecos se llama amigurumi. Son muñecos que lo hago en hilo de algodón, relleno con vellón siliconado, porque me dedico más a lo que son para los bebés, por si lo llegan a chupar, no le pasa nada y los ojos tienen todos con traba. Es decir, más que todo es para los más chicos. ¿Más o menos qué precio tiene lo que estás vendiendo para hacernos una idea? Los gorros 120, las cebillitas y las colitas 30, los muñecos van de 150 a 450, uno grandote así. ¿Cómo hace la gente para encontrar tus productos, no sé, en internet, en Facebook? ¿Cómo? En Facebook, Dejando mi Huella es la página. La verdad que está vendiendo muy bien, estamos en la zona. Recién, por ejemplo, por la zona de Venado Tuerto, Rufino. También llegamos hasta Rosario, Chañar Ladeado, todos estos pueblos vecinos recién ahora están conociendo la miel. Es una miel pura y bueno. ¿Todo eso es en Vigán? Todo eso es en Vigán. O sea, ¿tienen ahí los panales? Ahí. No, los panales están ahí a 4 kilómetros, todo cubierto por cámaras 24 horas infrarrojo. Y bueno, ahí está el club de Vigán, independiente, tenemos el procesamiento de la miel. ¿Cuánto vale el pote de miel que está vendiendo? Cuéntenos un poco ahí qué es lo que tiene para... El pote de medio kilo sale 50 pesos. Después tenemos el osito, que sale 45, y el kilo sale 80 pesos. ¿Tiene distintos tipos o todo? ¿Tiene una miel o hay varios tipos de miel? No, la miel es una sola. Ahora ya la jalea casi no se trabaja porque es una cosa muy cara.
jalea se puede encontrar en algunas farmacias también, o están, como le puedo decir, en algunos eventos grandes, pero es muy cara y es muy difícil trabajar, ¿no es cierto? Después también tenemos para exportar, esta gente me estuvo diciendo, en tacho, que eso se exporta afuera, ¿no es cierto? Pero ahora como está el mercado, recién ahora se está moviendo un poquito. Pero acá se trabajó bastante bien, no me puedo quejar. Fue un día lindo para mí, porque bueno, un poquito medio nublado, pero bueno para vender miel, ¿no es cierto? Y viva la patria nomás. Ahí está, con ese detalle final interesante, ya cambiamos de tono y nos metemos en el deporte. Viva el fútbol, o viva el básquet, o viva lo que quiera el señor Gonzalo Cepeda. Vieron los goles porque hubo muchos durante el fin de semana. Seguimos, ahora vamos a pasar por la Liga Interprovincial de Fútbol. Hablamos de los goles justamente de la fecha número 12. Ya se están empezando a conocer los clasificados. Gran resultado este, de 9 de julio, que le ganó Alianza, lo goleó. Hubo 8 goles en este partido. El primero de Garabelli, el segundo de Uriarte, después de una muy buena jugada de Garabelli. Atención porque se vienen buenos goles. Este va a ser uno de ellos, una muy buena contra entre Pérez y Ferrari. Y Ferrari, que le había tocado en la mitad de la cancha, va a llegar al área y va a definir el nano muy bien para poner el 3-0 en Arteaga. Ganaba 9-3-0. Va a llegar el descuento para Alianza y va a ser a través de D'Amico para el 1-3. Pero era su tarde, era la tarde del nano Ferrari. Tremendo cabezazo para poner el 4-1. Y les dije que iba a haber muchos goles. Y el burrito Ramírez aquí para poner el 4-2. Otra vez con chances el equipo de Alianza. Pero Garabelli estaba encendido. Fíjense, tremendo zapatazo para poner el 5 para el equipo visitante. En el final llegó el descuento de Intra para el último gol. Vamos a Caferata. Allí jugaron Caferatense y Carlos 12. Lo ganaba Caferata 1-0 con el gol de Núñez. ¿Qué hacía en el área Núñez? Bueno, ahí está el central marcando el 1-0, pero va a llegar Grecha. Ahí está el cabezazo para el empate del equipo de Daniel Renzi, que empató 1-1 en su estadía en Caferata. Vamos a San José de la Esquina. Este juega muy bien, Estamos hablando de Molina, que le va a decir a Adorni: tome, Adorni, hágalo. Y Adorni pone el 1-0 para Centenario de San José de la Esquina. Pero Federación, que quiere meterse entre los 8, va a llegar el empate. Baini, una muy buena jugada. Remate a la derecha del arquero para el 1-1. Centenario se va a poner arriba otra vez en el marcador. Este equipo ya está clasificado y Federación busca estar entre los 8. Va a aparecer el gol del Cumbillalba para el 2-1. Pero fíjense, se terminaba el partido. Balbastro la tira para arriba. ¿Dónde va el arquero? ¿Dónde va el arquero? Y Melano para poner el gol de Federación y empatar el partido 2-2 en San José de la Esquina. ¡Qué resultado este! El de Deportivo, que lo dejó. Le ganó al puntero del campeonato. Estamos hablando de Arteaga por 1-0. Y por último, a los Quirquichos nos vamos. Va a aparecer el gol de Escobar para el 1-0 del otro equipo de San José. Hablamos de Belgrano. El 1-0. Otra vez va a aparecer Escobar aquí para definir y para poner el 2-0. Y uno habitual de nuestro show de goles, Cerquetela, de tiro libre. ¿Entró? Sí, parece que sí. Es un golazo de Cerquetela. Va a reaccionar Huracán, aunque no le va a alcanzar. Van a aparecer dos goles. El primero va a ser de Gardela, aquí, para poner el 1-3. Y ya en el final va a aparecer Sinel para darle cifras definitivas. Ganó Belgrano 3-2 sobre el globo de los Quirquinchos. Que recordemos, Armani va a jugar, el ex jugador de Newell's Old Boys de Rosario, va a jugar en el globo de los Quirquinchos. Y hoy se completa la fecha, porque esta noche en Chañar Ladeado, Independiente y Chañarense juegan el pendiente de la 12ª fecha. Gracias, Güense. Tengo un exquisito consejo comercial para esta hora del mediodía y pensando también en la picadita que se puede hacer esta noche. Porque en el local de calle Córdoba al 1066 de Supermercado del Trans elaboran los mejores chacinados y embutidos de óptima calidad, de una calidad inmejorable, y que llevan aquel producto tradicional, ese proceso bárbaro, como lo hacían nuestros abuelos. En Beltrán hacemos estos productos con el típico sabor casero y producimos queso de cerdo, salamín picado, fino salamín con queso, salamé de Milán, jamón crudo, bondiola, panceta. Así están, manos especiales hechas en calle Córdoba al 1066, pero que se venden en San Martín, en Córdoba, en Primero de Mayo, en Alcorta y en Vigan, para tener una región ya con estos
Hermoso Chacinado. En todas esas localidades y en todo el planeta pueden consultar las noticias de esta región a través de www.tdconline.com.ar. Digo esto porque hay mucha gente que viajó al exterior, que está en otros lugares y dice: ¿cómo está Firmat? ¿Cómo está Vigan? ¿Cómo está Bombal? Acá está toda la información y también en tu dispositivo móvil. Pones TDC Online todo junto en Apple Store, en Google Play, en cualquiera de las formas que tenés para descargar las aplicaciones. Es gratuito, es sencillo, se hace al instante y tenés toda la información en tu bolsillo. Por ejemplo, la palabra de Delgado, Javier Delgado, uh-huh. El hombre de ANSAFE, que sigue esbozando críticas sobre la gestión anterior, lo que decíamos de Lania, la palabra y los goles, todo lo pueden encontrar ahí. Exacto, inclusive Mesa Redonda, que se grabó ayer y ya está para verse hoy mismo, supongo, después de TDC Noticias, estuvieron los diputados Real y Ejiman, y también el tema tarifa estuvo sobre la mesa. Vamos a hacer la última pausa para después venir y cerrar con algo de información que tiene la región. El viernes 22 de julio a las 22 horas, otra gran noche en el Hotel Posta de Juárez. Sin Anestesia, festeja sus 20 años con la música. Sabina, Serrat, Rodríguez, Milanés y otros grandes artistas traen su magia a Firmat a través del excelente grupo rosarino. Cena show y degustación de cerveza artesanal. Luego del espectáculo, sigue la fiesta con DJ en vivo y barra de tragos. Conseguí tu lugar en Sarmiento 1111, en www.miltickets.com.ar o en el 0810-777-8484. Aceptamos todas las tarjetas y con APLA, tres cuotas sin interés. Auspicia, APLA y Azurra, cerveza artesanal, Hotel Posta de Juárez, siempre en tus planes. TDC, comparte tu vida. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Se viene la quinta Expo Living del 8 al 10 de julio en Melincué. RG Living Design te invita a visitar una expo única. Todo lo que soñás y mucho más. Ingresando a Melincué en Juan José Paso, esquina San Martín. Aprovecha el aguinaldo y llévate todo. Seguinos en Facebook, RG Living Design. No te pierdas la Expo del Año. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal, contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465-421-702. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. TDC. Comparte tu vida.
En Melin Quien Spa mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melin Quien Spa. Comunicate al 03-465-420-362, www.spamelinquien.com.ar. Facebook, Melin Quien Spa. Visítanos en Sarmiento 1157. Firmat Santa Fe. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. Atentos los chicos en Chavás, por supuesto los grandes también pueden ir al cine, si no es que están trabajando por el horario, digo, y por las vacaciones de invierno. La cartelera de cine invita a las 15 y a las 17 de este jueves. A las 15, Sueña a lo Grande, Carlitos y Snoopy, la película. Y a las 17, la famosísima película de José Campanella, Mete Gol. 15, 17 horas en Chavás. Además hay, en la Sala de Cultura, hay servicio de buffet. Miren qué bueno esto. 15, 17 horas el día jueves en Chavás. Atención toda la región y en especial los artesanos, ya que este domingo 17 de julio en Miguel Torres estará el concurso de destrezas, carrera de sortija, juego de riendas, destrezas criollas. Será a las 11 de la mañana del domingo, la animación estará a cargo de Horacio Valenti, será en el playón del ferrocarril, organiza Comuna de Miguel Torres, y aquellos artesanos que quieran sumarse con sus productos tienen que llamar al 03465-1544-9987. Y a propósito, Nico, de Miguel Torres, que estaremos hablando con Cristian Escobar de este tema, ya nos contaron que están, y hoy pasamos con Gonzalo y lo vimos, una pista de motos. Porque a fin de mes habrá carreras allí, está trabajando el amigo Diego Foy. Felicitaciones, realmente es una muy buena propuesta para los pilotos de la región. Ahora sí, ¿con qué nos vamos? Como no, las placas auspiciadas. ¿Con qué nos vamos a fíjate lo que dije. A la agencia Cash le agradecemos las placas que vamos a ver a continuación. Presenta los resultados de la quiniela. Agencia de Loterías Cash. Quiniela Nacional, primer lugar para el 4.743. En el segundo lugar, 1.336. Tercera ubicación, 5.875. En el cuarto puesto, 8.485. Quinta ubicación, 7.034. La quiniela Provincia de Buenos Aires tiene en el primer lugar el 8.173. Segundo, el 770. En el tercer puesto, 1.656. Cuarta ubicación, 3.786. Y en quinto lugar, 3.082. Vamos a meternos en la quiniela de Santa Fe. Primer lugar, el 8.491. En el segundo puesto, 7.234. Tercero, el 2.932. En el cuarto lugar, 375. Y en el quinto, el 1.730. Cortesía de Agricultores Federados Argentinos, llega la cotización de cereales con la soja estable en 4.300 pesos. El maíz en baja, 2.500 pesos. El girasol en alza, 3.300 pesos. El trigo estable, 2.500 pesos. Y el sorgo en baja, 2.100 pesos. Atentos, señores, que vamos a dibujar los próximos días con el clima que tendremos. Y lo empezamos a proponer de esta manera. Jueves,
Mínima de 5, máxima de 17. Parcialmente nublado, mínima expresión de posibilidad de lluvia, 10%. El viernes el sol se anuncia radiante, 4 la mínima, 15 la máxima, sin posibilidad de precipitación. El sábado estará frío, Nico. Mínima de 2, máxima de 13, parcialmente nublado, donde habrá un poco de sol para andar. Continúa la tendencia el domingo, parcialmente nublado, 4 de mínima, 14 de máxima, 10% de probabilidad de precipitaciones. El lunes va a estar frío, mínima de 3, máxima de 14, parcialmente nublado, a las 13.26 con 15 grados de temperatura. Ponemos punto final a este programa. Lo que sigue es el día después. Así es. Y atrás del día después, Mesa Redonda. Mesa Redonda. Dos programas que se emitieron el día de ayer, que los podrá tener en repetición si es que no lo podía ver, si trabaja corrido o si trabaja de noche. Así que hacer pororó y a sentarse a mirar lo mejor del deporte y lo mejor de la política pororó regional. Pororó es el que me dieron hoy en la comuna de Miguel Torres. Las chicas que estaban ahí, un beso muy grande. Qué estaba bueno. Riquísimo, y eso que tuve 10 segundos. Después me tuve que ir a hacer una nota. Qué bueno. Gracias. Vamos a mandar un saludito en estas vacaciones de invierno que están todos los padres viendo qué hacer con los niños, a la familia Carranza Pellegrini, en especial a Orestito, un niño de poquísimos años. Cumpleaños Jorge, el abuelo Orete. Ah, sí, sí, es verdad. Que hay una foto normal que subió jugando Jorge Pellegrini contra Maradona en Boca, el defensor de Argentinos Juniors, consagrado, porque hombre que jugó además finales de América, que estuvo en la final del mundo nada más y nada más. Una gloria futbolística local. Exactamente. Mañana nos volvemos a reencontrar 12:30 para compartir noticias, Nico. ¿Cómo no? Estaremos aquí. Gracias.